Muy buenos días, compañeros. Soy Darmarvi y estamos en Pokémon Glaze Random lo total. Y hoy vamos a empezar la Liga de Turnoth. Antes de todo, vamos a hacer unos pequeños ajustes en nuestro equipo. Aquí está Vega Marvi. Marvi le vamos a dar. Lo vamos a equipar con un objeto que tenía para aumentar los ataques de tipo lucha. A ver, ¿dónde estaba? Cinta. Aquí está, cinturón negro. Correcto. Muy bien, le pongo cinturón negro. ¿Qué más? Prakingan creo que tenía incienso marítimo, incienso sur o algo de eso. Creo que era. Que aumenta los ataques de... eso, incienso marino, aquí está. Aumenta los ataques de tipo agua. Perfecto. Y sí, quiero cambiarlo por el huevo suerte. Perfecto. Y a N le voy a dar el periscopio. Le vamos a dar el periscopio para que haga los ataques críticos más fuertes, o por lo menos que la proporción de ataques sea mayor. Vale, o sea, lo que quiero decir, que asiste más crítico de lo que asesta normalmente. Que nos entendamos bien. Vale, aquí está. Este es el equipo por ahora. Y la verdad es que no sé con quién empezar la liga. Creo que voy a empezar con Prakingan, porque tiene ataques de tipo planta, de tipo eléctrico, de tipo agua y de tipo fuego. Creo que es el que más compenetrado está. Así es que vamos a cambiarlo por Marvin. Y venga, vamos a entrar ya a la liga. Vamos hacia adentro, ya estamos aquí dentro, vamos a empezarlo. Vamos a ver, primero esta, dice algo. Pienso que no soy fuerte porque soy guapirrosa, ¿vale? ¡Oh, un nuevo retante! ¡Bienvenido a la Liga Turnoth! Mi nombre es Rosalind y amo los Pokémon rosas. ¿Peleamos? ¡Vamos! Bueno, venga, la primera. Vamos a ver. Creo que voy bien de niveles, pero no estoy seguro, estoy en niveles 45. Aunque a lo mejor sí que voy un poco bajo. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Tenía a lo mejor que haber mirado en qué niveles iban a estar. 46, vale. Más o menos, sí, estamos bien. Vale. Ahí está Milotic. Vale, puño trueno. Vale, tiene ventisca. Es un problema, ventisca. Sobre todo como me congele. A ver... vale, lo he aguantado. Vale. No me ha congelado, perfecto. Vamos... bien. Más de la mitad, perfecto. Puño trueno. Vale, poción, da igual. Aunque haga poción, el puño trueno, si no lo fallo, claro está, debería acabar con Milotic. Vale, Milotic debilitado. Vale. Milotic está debilitado. Bien, a ver quién más saca. Magmortar. Vale, ¿quieres cambiar? No, quiero cambiar. Vamos a continuar. Vamos a hacerle surf. Con el incienso marino debería ser muy potente. ¡Ah, me ha hecho sorpresa! Me ha hecho sorpresa por lo que me hace retroceder. Vamos, surf otra vez. Vale, se sube la evasión. Se está subiendo la evasión. Puede ser un problema porque puede fallar surf. En este caso he fallado surf. Ah, Prakingan, venga, surf. Vuelve a hacerme doble equipo. Se vuelve a subir la evasión. Vamos, no falles, Prakingan. Va, ahí está, perfecto, no ha fallado, surf. Y vamos a ver cuánto le quita. Con incienso marino. Vale, ha sido súper efectivo, pero no he conseguido acabar con él de un solo golpe. Así que vamos a tener que hacer otro surf. Vale, picotazo. Bien, perfecto, no ha fallado. Prakingan. Magmortar debilitado. Dos Pokémon debilitados. Y los dos los ha derrotado Prakingan. Vale, nivel 46. ¿Qué más? Ninjas. Vale, no me voy a cambiar. Sigo con Prakingan y le vamos a hacer puño trueno. Venga, puño trueno. Vamos. Venga, quítale más de la mitad. Bien, perfecto, en amarillo. Paz mental. Bueno, paz mental no me da problemas. Se sube el ataque, pero me lo cargo yo. Me lo cargo, puño trueno. Ninjas debilitados. Tres Pokémon debilitados. Seguimos. ¿Quién más tienes? Quedan cinco, así que le quedan dos. Casfor. Y vamos a cambiar. Vamos a reservar que Prakingan está por la mitad. Vamos a sacar a Cello. Vamos con Cello. Vamos a ver. Vale. Perfecto, ahí está. Vamos a hacerle surf. Soy más rápido, eso siempre es bueno. Vale, surf. Vale, hueso boomerang. Oh, tiene hueso boomerang. Tiene hueso boomerang. Me hace daño, me hace bastante daño ese hueso boomerang. Vamos con otro surf. Cello, podías hacer un crítico, Podías hacer un crítico. Vale, el siguiente surf. Vale, ha fallado. Casfor, perfecto. Hacemos surf. Y lo debilitamos. Sí, lo debilitamos. Vale, perfecto. Vale, me habéis dicho que digo mucho perfecto, pero es que me sale solo. Vale, seguimos.
Vale, cambiamos, sí, cambiamos. Cambiamos porque, aunque estés por la mitad, el puño trueno le tiene que hacer mucho daño. Incluso puede que lo acabe de un solo golpe. Vamos a ver, ahí está Firul y nivel 47. Ojo que está en el nivel 47. Puño trueno. Y... Uf, no ha sido, no ha sido, no ha podido, no ha podido. ¡No! Paralizador. No, 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 no. ¡Ah! ¡Oh! Es más rápido que yo ahora. Ahora va a ser más rápido que yo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Una valla wiki. Vale. Vale, venga, un puño trueno. Otro puño trueno. Venga, puño trueno y Firu debilitado. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos derrotado a la primera. ¡Oh, no! ¡Mis Pokémon rosas han sido vencidos! Rosas, creo que no tenía ni uno rosa, ¿eh? ¡Tú! ¡Me has dominado! Ve a la siguiente sala, pero el siguiente es más fuerte que yo. Vale, tú me vas a decir algo. Nos hemos hecho más fuertes, así que prepárate. El rosa no es un color solo de mujeres. Vale, continuamos. Siguiente sala, siguiente retador. Vale, aquí está. Lo primero de todo, vamos a curarnos. A ver, tengo que utilizar Restaura Todos porque tengo un Pokémon paralizado. ¿Dónde está? ¿Dónde está Restaura Todo? He comprado, compré en el episodio anterior. Ah, digo, he comprado. Lo usamos. Sí, perfecto. Aquí, Prakigan. Vale. Y un máxima poción que tenía por aquí. Máxima poción. Lo usamos en Cello. Vale, ahí está. Cello, perfecto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. No sé si cambiar aquí a Prakigan. Debería subir a N de niveles. Así que, venga, voy a sacar a N. Si acaso lo cambio, ya está. Vale. No, 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 no. Cambio. Ahí está. Porque es que está a nivel 44. Me he dejado a N muy bajo de nivel. Y puede que sufra por tenerlo tan bajo. Vamos a ver. ¡Peleemos! ¡Un retante! No me sorprende que vencieses a Rosalind. Pero puedo pararte. Vamos a ver qué tienes. La otra al máximo estaba a nivel 47. Vale, tiene 5 también. ¡Madre mía, Rayquaza! Rayquaza nivel 46. Vamos a ver, N, creo que puedes con N, venga, Drago Aliento. Si se paralizara o se confundiera sería genial. Vamos a ver qué tiene. Paz mental. Se está subiendo el ataque. Se está subiendo el ataque. Y el siguiente. No, el siguiente no va a acabar con él. El siguiente, como no sea un crítico. Por cierto, tiene Periscopio. N hace un crítico. No, no ha hecho un crítico. No ha hecho un crítico. Cola férrea. Lo ha fallado, perfecto. Ha fallado con la férrea. Vamos con otro Drago Aliento. Vale, perfecto. Rayquaza debilitado. Nivel 45, vale. Vale. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Un Emboar. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos. Cambiamos y Emboar. ¿Qué le sacamos a Emboar? Venga, vamos con Prakinga, que es el más fuerte por el incienso marino. Le vamos a hacer surf. Vamos, 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 vamos. Nivel 46 yo y él. ¿Qué nivel está? 49. Ojo, cómo ha subido esto de niveles. ¿Cómo ha subido de niveles? Y es más rápido que yo. Tiene psicorrayo. Vale. Me ha hecho bastante daño, ¿eh? Me ha hecho bastante daño ese psicorrayo. Uy, casi, casi, pero no. Casi, pero no. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué has utilizado? Vale. Se ha subido el ataque. Se ha subido el ataque. Venga, vamos con otro surf. Vale, utiliza una hierba a revivir, perfecto. Perfecto, y una hierba a revivir. Oye, estáis viendo la barra de Emboar que no tiene nada. No tiene nada antes de hacerle yo el ataque. No tenía nada antes de hacerle el ataque. ¿Cómo ha aguantado? Vale, un Jigglypuff. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos. Vamos con Marvi. Vamos, Marvi, vamos, Marvi. Vamos, Marvi, vamos. Vale, venga, venga, vamos, 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 vamos. Vamos con golpe. Vale, soy más rápido. Aunque estoy en nivel 45, soy más rápido que este Jinku. Vale. ¡Ah! Me he enamorado de él. ¡Oh! Me he enamorado y puede que no ataque. Puede que. Poder pasado. ¿Tiene poder pasado? Me he enamorado, pero ataca, Marvi, ataca, ataca, ataca. Bien, perfecto, ha atacado. Aunque está enamorado, ha conseguido atacar. Vale, Jigglytuff debilitado. ¿Quién más tienes? Nidoking. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar. Prakinga está un poco tocado. Vamos con Cello. Vamos con Cello. Vale, le queda este y otro más.
este y otro más y lo derrotamos. A ver, veamos con Surf. Soy más rápido. ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Bien, más de la mitad. Más de la mitad. Vale, aullido. Vale, se sube el ataque, da igual, porque como soy más rápido, el Surf acaba con él. Ahí está, perfecto. ¿Qué más? Un Wigglytuff. ¿Quieres cambiar? No, no quiero cambiar. Aquí está el Wigglytuff dorado. Vamos con Surf. Y casi, casi, pero no, viento, hielo. Vale, no me va a hacer daño, no me va a hacer daño. Soy de tipo fuego. Ahí está, mientras no me congele no pasa nada. Que me baja la velocidad, me la baja. Da igual, creo que sigo siendo más rápido. No, es más rápido que yo. Viento, hielo. No te congeles, Cello, no te congeles. No te congeles. Vale, solo me baja la velocidad, no pasa nada. Surf y Wigglytuff debilitado. Y aquí está, ya está, no tiene más, no tiene más. Bien, 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 Magnus derrotado. Tu poder sobrepasa el mío. Me has vencido, debes avanzar a la siguiente sala. Prefiero callar. A ver, cuenta algo más tú. El violeta es un color misterioso, creo que resolver los misterios es el camino para sobrevivir. Vale, siguiente sala, hemos derrotado a dos ya. Vale, estos son naranjas. Vamos a ver, curamos, ¿cómo está? ¿A quién hay que curar? Vale, Cello, Plaquio, no sé si curarlos, pero sí, vamos a curarlos, no hay que jugársela. No hay que jugársela, así que vengamos a curarlo, máxima poción. Lo usamos en Cello. Vale, perfecto. Y máxima poción también lo usamos en Prakingan. Ahí está, vale, perfecto. Bueno, continuamos, continuamos. ¿Piensas en derrotarme? ¡A un dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen chiste! ¿Y tú cómo me cuentas? Así que venciste a Magnus, ¿eh? Justo en este momento mis Pokémon naranjas están listos para una buena batalla. ¡Comencemos! Vamos a ver, tenía Pokémon dragones, pero ahora no tiene. A ver qué tienes ahora. 5 Pokémon, niveles 48. Joder, si es que tiene unos niveles increíbles. Vamos a ver, nivel 48. Vamos con lanzallamas. A ver cuánto daño le hace el lanzallamas. Vamos. Menos del que yo esperaba, ¿eh? Menos del que yo esperaba. Se ha subido mucho el ataque. Vamos con otro lanzallamas. Vamos. Vale, se ha quemado. Perfecto. Eso es lo que quería. Quería que se quemara. Vale, utiliza fuerza, creo que no me va a hacer mucho daño. Vale, no me ha hecho daño, perfecto, la quemadura. Vale, hay otro lanzallamas. Y si no acaba con el lanzallamas, la quemadura acaba con él. A ver, el lanzallamas acaba con él. No ha acabado, se ha quedado con un PS. Esto es malo, esto es malo. Como empecemos quedándose los Pokémon con un PS, vamos a estar mal porque me atacan a mí. Primero derrotado. Vamos, siguiente, ¿qué más tienes? Un Swampert, ah, un Swampert. Me encanta este Pokémon, pero es muy difícil. ¿Qué tengo contra Swampert? A ver, ¿quieres cambiar? Sí. ¿Qué hago contra Swampert? Ese ya Marby, Iguano, pero no tiene ataques de tipo planta. Prakingan. Prakingan tiene un ataque de tipo planta muy potente. Vamos con Prakingan. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Swampert. Nivel 48. Vamos con el rayo solar. No, 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 no. Sorpresa, no, sorpresa, no. Me ha hecho retroceder. No podía hacer rayo solar. Venga, ahora ya sí. Rayo solar, creo que de un solo golpe acabamos con él, ¿eh? Vale, danza espada, perfecto. Venga, rayo solar, acaba de un solo golpe. Prakingan, tú puedes. De un solo golpe, vamos, 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 vamos. Sí, ahí está, de un solo golpe. Vale, nivel 47. ¿Qué más, qué más, qué más? Un matcha. Cambiamos de Pokémon, sí, cambiamos. Sacamos a Marby. ¡Vamos con Marby! Vale, vale, aquí está, Machamp. Vale, perfecto, nivel 51. ¡Ojo que está en nivel 51! Vale, fortaleza, se sube la defensa. A ver cuánto daño le hace vuelo entonces ahora. Vale, 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 vale. Le ha hecho bastante, pero oh, se vuelve a subir la defensa. Se está subiendo en la defensa. No me gusta que se suba tanto a la defensa.
Vale, Machad ha fallado, perfecto. Le volvemos a hacer vuelo, por lo menos se va a quedar en amarillo, ¿no? Ahí está, perfecto, súper efectivo. Corte, no, 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 corte, no me gusta, corte, no me gusta. Hacemos otro vuelo. Creo que no acabo con él. Creo que no, creo que este vuelo no puede acabar con él. Vamos a ver. ¡Ah! Se queda en un PS, ¿eh? ¡Ojo! Llevamos dos quedándose ya en un PS. ¿Y qué vas a utilizar? ¿Qué utilizas? ¿Qué utilizas? Un donut de chocolate. Vale, vamos con golpe, vamos con golpe. Dos Pokémon que se han quedado con un PS. Y esto puede ser un peligro. Un Samurott. ¿Qué utilizo contra un Samurott? No sé qué utilizar contra un Samurott. Contra un Samurott no sé qué utilizar. La verdad es que no sé qué utilizar contra un Samurott. ¿Qué utilizo contra un Samurott? ¿A quién saco? Vamos a sacar... Voy a sacar a N. Vamos con N. El primer combate va a ser para N. Aquí está Samurott. Voy a envenenarlo. Vamos a hacerle tóxico. Vale, especial X. Tóxico. Vale, envenenado. Está envenenado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes? ¿Qué ataques tienes? Es que no sé qué ataques tienes. Vale, el veneno va a hacer efecto ya. Lucha. No sé qué hacerle, la verdad. Vamos con Drago Aliento a ver qué tal. Vale, le ha hecho daño. Viento y hielo. Vale, vale, hay que cambiar. Hay que quitar a N. Hay que quitar a N. N, aguántalo, eh. N, aguanta, 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 aguanta. ¡Dos! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Dos! Nos hemos quedado con dos. Nos hemos quedado con dos. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Cambiemos de Pokémon. Vamos a sacar a Cello. Me he quedado con dos. Casi perdemos a N. Casi perdemos a N. Vale, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se daña por veneno. No sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. ¿Ha hecho vuelo? Vamos a ver, vamos a hacer un treparrocas. Es que ha hecho vuelo, vale, ha hecho vuelo. Vale, perfecto, treparrocas. Y el veneno tiene que acabar con él. El veneno tiene que acabar con él. Vale, Samurott derrotado. Nos ha podido sacar, casi se carga a N. Casi se carga a N. ¿Qué más? Un Arcanine. ¿Quieres cambiar? No, no quiero cambiar. Seguimos con Cello. Arcanine contra Arcanine. Vamos a ver, nivel 50 contra nivel 45. Vamos a hacer un surf. ¡Vale! ¡Tiene hidrobomba! ¡No, no, 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 no! ¡Cello, cello, cello, cello! ¡Cello! ¡12! ¡12! ¡12! ¡Madre! Este combate, ¿cómo es? ¿Cómo es este combate? ¿Cómo es este combate? Cambiamos de Pokémon, sacamos a Prakinga. ¿Dónde está Prakinga? Aquí, perfecto. Dos Pokémon, casi pierdo dos Pokémon en este. Vale, Carantoña. Vamos con Surf. Vale, Hidrobomba, a mí no me va a hacer mucho efecto. Lo malo es que me puede confundir o algo. Vale, Surf. Tengo el incienso marino, este Surf debería acabar con él. Ahí está. Perfecto, perfecto, súper efectivo. Subimos el Cello, sube a nivel 46. Lo que nos ha costado, Tania, Tania, lo que nos ha costado vencerte, lo que nos ha costado vencerte, Tania. El siguiente de la élite es campeón, así que no esperes que sea pan comido. Pareces tener un corazón de dragón, oye, pero no nos vencerás de nuevo. El naranja no es un color oficial, de acuerdo con la Pokédex, pero no niegues que mi Dragonite tiene un brillo anaranjado. Qué pasada, cómo nos han quedado los Pokémon. Vale, este tiene aquí, no sé qué tiene, pero vamos. Fijaros cómo nos ha quedado este combate, ¿eh? N con 2, Cello con 16. Y lo demás, también tenía tocado a Marvy, que me queda el 53, y Prakingan también está un poco tocado, hay que curarse. Vamos a curarnos. Máxima poción. Vale, aquí utilizamos máxima poción contra N. Contra N, digo, para N. Ahí, perfecto. Otra máxima poción para Cello. Vale.
Máxima poción también para Marvi. Y hay que ir con todo. Aunque las gaste, me da igual. Aunque las gaste. Vamos a ir con todo. Y curamos también a Parkiga. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Vamos a continuar. Una vez fuimos campeones. Un niño de mamá contra unos campeones. Suena derrota clara. Como digo, eres solo un niño. El resto de la élite deben ser débiles. Mi nombre es Gray. Y como mi nombre indica, entreno Pokémon grises. ¡Comencemos! Vamos a ver. Este es el último de la élite. Y luego está el campeón. 5. Un Froslass. Vale. Llevo a N. Nivel 50. Vamos a hacer lanzallamas. Precisión X. Vamos, no creo que tenga ataques de tipo hielo. Es que ya sería casualidad que tuviera ataques de tipo hielo. Venga. Vale, más de la mitad. Vamos con otro lanzallamas. Soy más rápido, bien. Acaba con él. Bien. Primero debilitado. Un Tiranitar. Ojo con Tiranitar. Cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Prakingan. Porque Tiranitar me da miedo. Oh, ahí está Tiranitar. Nivel 52. Surf. Drago Aliento. Menos mal que he quitado a N. Más de la mitad. Vale. Venga, vamos con otro Surf. Madre, si llego a quedar a N, la que me da, se lo carga. Debilitado, Tiranitar debilitado. Seguimos. ¿Quién más tienes? Torterra. Cambiar de Pokémon. Sí, vamos a cambiar. Vamos a sacar a N. N con el lanzallamas. Venga, no creo que tenga nada el Torterra que pueda dañarme mucho. Pero bueno, por si acaso, nivel 51. Vamos con lanzallamas, soy más rápido, los Torterras son bastante lentos. Más de la mitad. ¿Qué tienes? Doble equipo. Vale, sube la evasión. Lanzallamas, no falles. Bien, no lo falla, así que lo debilita. Debilítalo. ¡No! ¡Ha aguantado! Aguanta. Hemos perdido a N. No, maldita explosión, hemos perdido a N. Increíble, hemos perdido a N. Vale, tiene Ampharos. ¡Ah! Hemos perdido a N. ¿Qué carajo hace ahí una explosión? Treparrocas. ¿Qué haces con una explosión? Vale, quiero confundirlo. Vamos con otro Treparrocas. Fortaleza, se sube la defensa. Quiero confundirlo. He fallado. Se sigue subiendo la defensa. La velocidad que diga. He perdido a N. Vamos. Ahí está. Y que se confunda. No se confunde, no acaba de confundirse. Vamos a hacer un estallido. Vamos con el estallido. Garra brutal. ¿Tiene garra brutal? A ver el estallido cuánto daño le hace. Vamos a ver. Bien. Creo que le puedo hacer un estallido más. Vamos con un estallido más. Garra brutal. Cello lo aguanta. Vamos. A ver. Lo ha aguantado. ¿Qué más le hacemos? Un surf. Venga, surf y acabo con él.
Surf y acabo con él. Venga, porque me está debilitando mucho, ¿eh? Me está debilitando mucho. Vamos ya. Ampharos debilitado. Un Donphan. ¿Quieres cambiar? Venga, voy a aguantar un poco con Cello. Vamos a aguantar 59. No creo que tenga ataques muy fuertes. Hacemos Surf. Soy más rápido. Está a nivel 53, ¿eh? Ojo con los niveles que me están sacando ya. Placaje eléctrico. Placaje eléctrico. Se ha cargado a Cello. También se han cargado a Cello. Y tiene placaje eléctrico, que es muy dañino para mí. Vamos con Marvi. Vamos, venga, venga, superdiente. Vuelo, vamos con vuelo, vamos con vuelo. Con la férrea. Vamos, a ver cuánto le quita vuelo. A ver cuánto le quita vuelo. Vale, no le ha quitado mucho. Tajo cruzado. Y es que me daba a mí que tenía más ataques. Me daba a mí que tenía más ataques. Vamos con golpe. Bien, perfecto. Donphan debilitado. Marvi subió a nivel 46. ¡Hemos perdido a dos Pokémon! ¡Hemos perdido a dos Pokémon! A N y a Cello. Hemos perdido a dos grandes Pokémon. Lo has hecho bien, pero el título de campeón no te pertenece. ¡Suerte! Vale, 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 vale. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí, que nos tranquilicemos, porque luchar contra el campeón va a ser difícil. Va a ser bastante difícil porque he perdido a dos Pokémon. He perdido a N y he perdido a Cello. Esto puede complicarse muchísimo, muchísimo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Está muy interesante. Espero que no os perdáis el episodio siguiente. Ya sabéis, dejad un like, un comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!